Buenos, señoras y señores, hinchas del fútbol. Bienvenidos a este su canal, Las Crónicas de Juancho. Ha sido derrota del Deportivo Cali, 1 por 0 a manos del Boyacá Chico. Lastimosamente, tengo que decirle a usted, derrota el Deportivo Cali. Yo hoy le voy a decir la verdad. Yo no sabía qué iba a pasar en este compromiso. Y no tenía la certeza de decirle al hincha, hoy gana el Deportivo Cali, por fe. Siempre lo pronuncio y siempre lo digo pero que yo lo crea y tenga la seguridad de decir no el Deportivo Cali le va a ganar al Boyacá chico mmm, por ahí la cosa como que se complica un poco la verdad es que el Deportivo Cali continúa con un factor el cual no se lo voy yo a contar ahorita usted ya lo conoce no le voy a decir que el agua moja somos muy malos visitantes dos salidas y dos derrotas del Deportivo Cali el semestre pasado prácticamente que una hazaña que el Deportivo Cali pudiera conseguir puntos por fuera. La campaña anterior también muy difícil. Y por eso el Deportivo Cali está en la situación que está el día de hoy. Un Deportivo Cali que hoy pierde un partido de seis puntos. Un Deportivo Cali que hoy pierde ante un rival. Me van a perdonar lo que voy a decir. Muy flojo. Chico, muy flojo. Chico, con nada. Hoy le gana el compromiso al Deportivo Cali porque fue un poquito más que el Cali. Y un golazo desequilibró totalmente el partido. Pero es muy triste para el hincha darse cuenta que tiene un equipo que tiene una falencia y es algo que es constante en el Deportivo Cali, se llama irregularidad. Este es un equipo irregular. Es un equipo que hoy te alegra, mañana gana, pasado mañana empata. Vos no sabes con seguridad, vuelvo y te lo digo, por eso arranqué con esto, que el Deportivo Cali va a ganar un compromiso. Siempre sos con la duda. ¿Será que se va a dar el resultado? ¿Será que el Deportivo Cali puede arañar puntos? Y señoras y señores, hoy se dio el resultado negativo. Un Boyacá chico que yo mirando eh, los partidos que ha jugado, los cinco que ha jugado, eran cinco derrotas, cuatro derrotas hasta jugar este partido ante el Deportivo Cali. Venía de una racha de ocho partidos consecutivos perdiendo y por eso en la tabla del descenso estaba por debajo del Deportivo Cali. Pero lastimosamente hoy... Deportivo Cali termina siendo derrotado por un equipo que en los últimos cuatro partidos solamente había marcado un gol. Y hoy le marca un gol al Deportivo Cali, eso sí lo reconozco, un golazo. Vamos nosotros a mirar qué formación paró el profesor Hernán Torres y vamos a dar la calificación que en mi concepto no se salva ninguno hoy. Un equipo con demasiado, demasiado conformismo, un equipo demasiado apático hoy en el terreno de juego. Y no me gusta esto de que hoy juegan bien, mañana cambian, hoy juegan bien, mañana cambian. No, sean constantes, la misma Biblia lo dice. A los tibios los vomitan de la boca. Y lastimosamente el Deportivo Cali se está comportando como un equipo tibio. ¿Cómo formó el Deportivo Cali ante el Boyacá Chicó? Gastón Guruseaga. Pues qué les digo, ese gol se lo hacen a cualquiera. Pero hay que calificarlo. Calificación de 6.7 en la parte de atrás. En mi concepto desastroso los cuatro. Montaño para mí el más flojo, calificación de 6.1, Rea, ya voy a decir algo, calificación de 6.3, Marulanda, no fue ese lateral incisivo que vimos nosotros en el partido ante el Deportivo Independiente Medellín, Gómez por ahí el que más soportó, el que más trató, el que más intentó, pero también un partido tirando a malo, en la mitad del campo, Bustamante salió sustituido en el 71, pero me parece que hizo un partido igualito al de Mejía. Como compartiendo obligaciones, como no queriendo la cosa, y la verdad es que así no se puede ganar un compromiso. Alexander Mejía hoy no fue ese capitán, hoy no fue ese bastión que vi yo el día domingo pasado ante el Conjunto Deportivo Independiente de Medellín para ambos 6.3. Estupiñán. Rápido, intenta, pero tiene que levantar la cabeza, tiene que darse cuenta que tiene compañeros cerca que se puede asociar, estupiñán. Calificación de 6 puntos, reina, para mí de pronto en esa línea de volantes ofensivos, el que más insistió, el que más trató, el que tiró. Hacia adelante un poquito el equipo, pero a veces solo es muy complicado. Rifle Andrade bajó muchísimo el nivel a comparación a ese Rifle Andrade que vimos nosotros ante el conjunto Deportivo Independiente Medellín. Y Freddy Montero ya en el segundo tiempo un tiro libre y muy poquito por ahí. No le llegó la pelota y la verdad es que ha sido muy complicado hacer un gol. Los cambios en el Deportivo Cali fueron los siguientes, ya se los doy. Plata entró, tuvo una, la pudo haber parado. Pero lastimosamente este muchacho tiene un problema de definición bastante serio. Calificación de 5.9. Harlan Barrera, eh, mire, termina quitándole una oportunidad a Freddy Montero. Pero también hay que decir que independientemente que haya sido fuera de lugar. Harlan, definiste muy mal esa jugada en el segundo tiempo, donde esa pelota hubiera sido eh, reglamentaria, hubiéramos fallado un gol que estaba prácticamente que cantado, tenés que entrar a ser determinante, Harlan. Osorio muy poquito por ahí acompañar, trató, insistió, por ahí se ganó un tiro libre, calificación de 6 puntos y cabezas pues... Lo mismo que Bustamante y que Alex Mejía, ni más, más ni más, menos. Estos fueron los cambios en el Deportivo Cali. La calificación para mí del partido hoy, en general, para el Deportivo Cali, es de 3.5 sobre 10, teniendo en cuenta que con 6 se gana el examen. Un Deportivo Cali que vuelvo y le digo, muy apático, muy conformista con el empate, muy pasivo. Veía un equipo que caminaba por momentos que cuando corría lo hacía sin orientación. Sin fundamentación, sin darse cuenta que es un equipo de fútbol. Y hoy jugaron ante un Boyacá Chico y lo tengo que decir. Al Deportivo Cali le cuesta muchísimo, muchísimo cuando va donde hay altura. Sí cada que va a Bogotá pierde, cada que va a Tunja, mejor dicho, es una paridera, inclusive el ex entrenador Jaime de la Pava, por eso se llevó al equipo cuando iba a clasificar, recuerde usted a sus cuadrangulares que nos fue tan mal, dijo que el equipo tenía que adaptarse a la altura porque hay muchos jugadores que les costaba, y hoy lastimosamente los jugadores extranjeros, hablo de Rea y hablo de bruceaga por ahí también lo noté, por ahí también lo noté, igualmente no es excusa, un Boyacá Chico que en la primera parte, eh, consigue un golazo con el muchacho Herrera en el minuto 44. Esa pelota con curva le hace un golazo al arquero Guruceaga y aquí se quiebra el partido. Sale un Deportivo Cali eh, muy apático. Vuelvo y le digo: un Deportivo Cali que pareciese estuviera como empatando el compromiso. Ya luego Chico se hace con la pelota, comienza a dividirse la posesión. Aunque un Chico que en mi concepto fue un poco más incisivo, que inclusive terminando el compromiso desperdicia aún al Chico. Que era cantadito el 2 por 0. Sí me deja muy triste que se pierde ante un rival directo, que se pierde ante un rival que ayer estaba por debajo de nosotros en esa tabla que no quiero mencionar y que lastimosamente hoy está por encima del Deportivo Cali. Hay que mejorar muchísimo. Profe Torres, hay que plantear mejor los partidos en condición de visitante. Hay que dejar tanta irregularidad, muchachos. Hay que estar comprometidos, sí. Así como se lucha de local. Así como se pega. Así como se va. Yo necesito que este Deportivo Cali comience a mostrar credenciales en condición de forastero. En condición de local se viene un hueso duro. Independiente Santa Fe. Hay que sacar ese partido adelante. Y quiero también invitarlo a usted, hincha verdiblanco, a que el día de mañana acompañe a las niñas del Deportivo Cali y en la primera final. Hay que acompañarlas. Y el próximo partido del Deportivo Cali en condición de visitante será Atlético nacional. Hoy me voy triste por la actitud. En mi concepto hizo falta un poquito de pundonor y sangre hoy. Algunos jugadores ni sudaron hoy. Es la realidad. Esto sigue. Esto continúa. Esperemos se tome el consejo. Y que este Deportivo Cali mejore. Fue derrota del equipo verde y blanco. Uno por cero. Recuerde que estas son las crónicas de Juancho. No olvides suscribirse a este canal. Y dejarme un pulgar arriba. Comparta. Dios me lo bendiga. Hasta la próxima.